Amigas que nos están viendo por tu zona X. Nos cambiamos de horario, Gonza. Estamos ahora los sábados a las 6:30 de la tarde. Comenzando esta La Vida es una Pasarela. Y hoy, como les prometí la semana pasada, vamos a hablar de casting. Cómo la gente joven, no tan joven, niños, pueden optar a ir a un casting para poder hacer comerciales, poder trabajar en el mundo de la moda, como modelo, o actores, como hoy tengo invitados acá. Pero vamos a empezar presentando a nuestros invitados de hoy. Pablo Herrera, director de casting.cl. Muchas gracias, Pablito, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Claudia. Feliz de estar acá. Qué bueno. Va a ser muy entretenido todo. Sí, pues entretenido y además didáctico para todos esos jóvenes que nos están viendo
y que quieren estar en televisión, en radio o quizás hasta en el cine. Así es. Y acá tenemos a dos actores jóvenes. Aquí tenemos a Tabata. ¿Cómo estás, Tabata? Preciosa. Bien, Claudia. Gracias por venir. Gracias a ti. Y Aaron Bernstein, que también es actor. Son jóvenes, yo los conocí en la fantástica escuela o taller La Cámara de Gastón Salgado, y ahí vi todo su potencial y por eso están esta tarde aquí con nosotros en La Vía es una pasarela. Buenísimo. Hola. Ahí hola, se saludan. Saluden ahí a la cámara. Bien, ¿cómo van? Estamos todos bien. Acá. Hola a todos. Bueno, lo importante de este programa, si bien hablamos de tendencia, de moda y está muy en actualidad, hoy también queremos entregar contenido. Entonces, por eso he invitado a Pablito para que nos cuente un poco. Bueno, usted es abogado, entonces quiero que primero nos cuente a todos qué es lo que está haciendo en el mundo del casting. A ver, te lo digo así. Cuando estudiaba Derecho, cuando comencé a estudiar Derecho, tuve un emprendimiento relacionado con potenciar personas, con colocar personas para eventos. Y ese emprendimiento partió en Viña del Mar. Perfecto. Y de ahí empecé a generar trabajos. Me fue bien. Tuve una agencia de colocación de personas, Promodel Chile en su momento. Y con el tiempo empieza a confluir el hecho de llegar a ser abogado, ¿ya?, dedicarme al tema principalmente de estrategia y de contrato. Perfecto. Y darme cuenta que también me gustaba el área de casting, de la colocación de personal, pero había algo que yo quería mejorar. Y cuando tuve la posibilidad de registrar casting.cl, lo hice. Y lo que yo quiero mejorar en el casting es el entrenamiento de casting para que las personas lleguen con mejores habilidades y competencias para el desarrollo de su sesión de casting. Claro, porque a veces los castings, muchas agencias y productoras que llaman a casting, piden gente joven, piden niños, todo depende, digamos, del perfil que necesiten, ya sea para comerciales, ya sea para pasarela, ya sea para fotos o para cine incluso, en el caso de estos actores jóvenes. En el fondo tienen que estar como muy preparados, como en varios aspectos. Uno es la parte física, otro es qué es lo que entregar, cómo se diferencian al resto de... Obviamente en un casting pueden llegar, no sé, hasta 100 personas o más quizás. Sí, es que pueden llegar muchas personas. Lo que yo siempre he considerado que lo que te hace valioso es lo que te diferencia. Uh-huh. Ahí está tu potencial. Y hay un cúmulo de competencias importantes que son profesionales que uno debe desarrollar al momento de involucrarse en todo lo que significa el casting. Porque ponte tú en esta situación. Hay un llamado de casting. A ese llamado vienen muchas personas. Hay contenidos que es importante manejar, tanto técnico como no tan técnico. Por ejemplo, llegar a la hora. Hacer un buen desempeño en cuanto a presentarse bien, entender que muchas veces se juega mucho con el hecho de que no todo está bien preparado para ti. A veces el casting precisamente no te dicen nada, vas en blanco. ¿Les ha pasado en blanco eso alguna vez? Claro. Y tú llegas así, no sé si te ha pasado. Siempre así. ¿Sí? Uno llega al casting y como tiene que dar cara como por lo que uno cree que... ¿Pero qué les dicen? Por ejemplo, dicen? Llamo a una agencia y ¿qué te dicen? Ya, por ejemplo, yo hace poco grabé una serie, o sea, a principio de año. ¿Ya? Cuando fui al casting, la primera vez creo que me mandaron un guión. Pero un guión como guión, ¿cachai? Y tú tenés que saber cómo interpretar ese guión. ¿Ya? Hay demasiadas interpretaciones para ese guión. Me decían, tenés que ser una persona mala. Este malo. Cabro es malo, ¿cachai? Un papel de un cabro malo. Pero es como desde tú... punto como actor, así eso, ese niño malo, ¿cachai? Y además, ¿qué es lo que quiere el director? Porque además uno no sabe. Eso es lo otro, que uno de repente no sabe lo que quiere el director. Bueno, nunca en verdad, porque nadie va a venir y te va a decir cómo tú tienes que actuar frente a lo que él pide. Y eso pasa mucho, que al final no te dan tanta información y tantos detalles y solamente te pasan el guión y de repente ni siquiera te dicen cómo el personaje. Es como muy así tirarse a la piscina. Y uno tiene que estar dispuesto y abierto a todas las posibilidades que se te puedan entregar en el camino. Y improvisar también. Eso, sí. Algo que están haciendo mucho ahora es improvisación. O sea, después de... Yo fui la primera vez con guión, que como preseleccionado, ahora me dijeron, se nos olvidó mandarte el guión. Falso, nunca lo mandaron, ¿cachai? Y llegaron y te dicen improvisa. Ahora improvisa a alguien malo. Así ponte a improvisar, te damos ciertos tips. Improvisa sobre eso. Y ahí hay que dar cara nomás, ¿cachai? Lo que uno cree que va a hacer.
como el trabajo del actor, no sé. Y en esa serie quedaste de malo. De malo. Claro. Pero sí. No tienes cara de malo. No, pero así era el papel, no. Qué bueno, ¿y fue cómo fue esa experiencia? De estar, en la serie. Ya bueno, partido tuve en el casting, que igual ya. Es súper lento, ¿cachai? No sé, a mí me llamaron en diciembre. No, quizás en noviembre. Perfecto. Y ponte tú, en febrero estaba grabando. Pero antes de eso me dijeron que estaba preseleccionado en diciembre. Y ponte tú que en enero, el veintitanto de enero me dijeron que había quedado. Y después el veintitanto de febrero que empezamos a grabar. Y entre eso uno no sabe, entonces está ahí como dando vuelta en la cabeza. Así que quedaste, nervioso o no. Como que no sabéis si preguntar. Oye, ¿sabéis que quedé o no? Si insistir, como si eso es bueno o malo. Como que uno como apuesta, que uno está nomás. Como a la deriva. Sí, claro. Vaya, apostáis ahí lo mejor de ti y de ahí si te responden bien y si no hay que dejarlo ir, no. ¿Y grabaste cuánto tiempo en la serie? Grabé ¿cuántas sesiones tuviste? 9 días, 8 días. Ah, harto. Sí. ¿Y se puede decir el nombre de la serie? La Jauría, sí. La Jauría. Mm. Ah, pero ¿dónde se puede ver eso? No, no puedo decir nada más. Te iba a preguntar lo mismo. Aún no. Lo único que te digo ¿que no es sale que todavía? Estrena el 27 de septiembre en Madrid. Ya. Y en Barcelona en el Festival Serializados. Ya, perfecto. Eso, y voy a ir al estreno. ¡Ah, vas a ir al estreno! Sí. Ah, maravilloso. ¿Y cuándo estás viajando ya? El 23 de septiembre. Ya, entonces tienes que llevar mucho material, harto audiovisual, porque después volver a la radio y mostremos. Contame cómo me fue allá. Obvio, sí, por eso. Fue muy bien. Fundamental. Aaron, una consulta. ¿Tampoco tienen un trailer en las redes todavía? No, no hay nada. No hay nada preparado. No hay nada. Y el primer estreno que van a dar es allá en el Festival. En el Festival. ¿Y qué otros actores están participando en esta serie? Que la verdad prefiero no. Porque están saliendo algunos datos al respecto. Claro, pero yo, contrato de confidencialidad es lo único que te puedo decir. No puedo decir nada. Ah, mire qué importante. Eso es importante, ¿eh? El contrato de confidencialidad que se da. Y que lo está cumpliendo. Y que lo está cumpliendo. Mira, eso es parte de ser profesional. Sí. Es lo que tú estás haciendo acá. Porque no da lo mismo que ante una pregunta tentadora como puede resultar hoy día, tú termines contando algo que es parte del celo profesional. Claro. ¿Ya? Y el compromiso. Entonces me parece muy bien, lo estás haciendo bien. Muy bien. ¿Y usted, alguna experiencia de casting? O sea, he ido a hartos casting universitario igual. ¿Ya? También esa que hablaba con mi mamá, que era de una influencer, que se trataba de que tú tenías que entrar y hacer como que era un youtuber muy conocido, así como Rubius, no sé si cachan, sí, algunos perfecto, youtubers. Sí. Y tenía que como animar a la gente, así como, hola chicos, bueno, aquí estamos en mi canal. Y no, bonita experiencia. Bonita, o sea, experiencia. Yo no he tenido mala experiencia en casting, porque igual yo me tomo las cosas como bien, igual, como que no me frustro, porque siento que uno bajo estrés no funciona. Exacto. Entonces, no sé, al principio yo creo que los primeros castings, obviamente fui nerviosa, pero después entendí que así uno no puede como soltarse y ser uno. Como que al final, la parte del nervio igual es rico, un poquito, sí, como de nervio. Pero tenés que saber usarlo a tu favor. Como sí, que te convenga. Y en ese sentido, últimamente ya, obviamente, la práctica hace que uno mejore como actor, actriz, para un casting. O sea, si tú has ido a un casting, lo más probable es que el segundo también vaya a estar nervioso, pero yo mientras más voy haciendo, mientras más segura vas, sí. Vas, porque además no es que seas mala o bueno, sino sí, que sí. Es según lo que el director o el perfil que haya para el comercial, para la película. Sí, y como uno no sabe lo que quiere, igual uno se pone nerviosa, pero yo por lo menos ahora como que voy súper súper confiada con mis conocimientos, con mi talento, y me tiro a la piscina nomás, como que ya voy tranquila, no me pongo nerviosa, tampoco me voy a frustrar si no quedo, es como perfecto, ya, así tiene que ser. Yo te voy a no preguntar, importa. ¿Cómo maneja la frustración? Pero no, súper bien. Bien, me pasa que, no sé, si no quedo, yo lo veo como una experiencia más, como ya, bueno, no quedé, pero no importa, voy a seguir haciendo casting y voy a seguir dando lo mejor de mí, confiando al 100% sin juzgarme ni nada. O sea, yo tengo que confiar en mí para poder triunfar al día de mañana. Sí, exacto. Mira, hay algo muy importante. Tú hablaste de confianza. Y lo hablaba yo quizás hace un momento antes de ingresar acá. La confianza es muy importante, pero parte desde uno, desde el postulante. Pero créeme que quien está seleccionando necesita también confiar en ti. Necesita, sí, creer en ti. Sí. O sea, creer en que lo que tú me estás mostrando ahora es lo que me vas a mostrar después cuando desarrollemos, ¿cierto?, contigo algún papel en este caso. Y también son un cúmulo de confianzas que además necesito de la persona. Que va a llegar, que cuando me dice que, cuando acepta, ¿cierto? Cuando acepta que yo le tengo que creer, que está interesado y está aceptando algo que le gusta, que va a hacer.
No que me va a decir después, a los dos meses, ¿sabes qué? La verdad que no quiero. O hay gente, créame. Te ofrecieron otro papel, otra cosa. Exactamente, hay gente que se va al otro papel mejor, supuestamente, y deja botado. Sobre todo los jóvenes como que se cree eso, ¿verdad? Sí, imagínate entonces qué pasa con tu imagen cuando uno va haciendo de la carrera, porque es una carrera. ¿Qué pasa con tu carrera cuando ocurre eso? Sí, pues uno tiene que saber bien para dónde va su camino, porque igual uno yo no podría hacer eso igual, no. Porque es como que está ahí dejando de lado hasta la confianza que te agarró el director. Es súper importante. Y es súper importante igual eso. Y yo siento que la confianza parte en uno. Como que si yo confío en mí, el resto puede confiar en mí, pero si ni siquiera yo confío en mí, ¿quién va a confiar en mí? Siempre me pregunto eso. Y por eso mismo yo confío plenamente en mí y en mis capacidades. Y así se ve, ¿eh? Yo sí, te escucho y yo creo que se nota. Se nota ese carácter, ese carácter profesional que tú tienes. Se nota. Sí, pues hoy día trajimos a dos actores jóvenes que se están preparando para ser grandes estrellas. Cuando estén ahí con el Oscar y todo, vamos a mostrar que están aquí en tu zona X, en la vía, es una pasarela. Y sabes, Gonza, que me gustaría que mostráramos, tenemos un video, que es el primer video, de cómo se hacen casting de una directora mexicana que se llama María Antonia Yáñez, donde nos habla un poco de la importancia del casting y cómo se deberían preparar los jóvenes o las personas que van a un casting y poder manejarlo de la mejor manera posible. De algunos tips. ¿Los tenemos por ahí? Perfecto, ahí está. ¿Cómo hacer un buen casting por María Antonia? Eso es como siempre lo del perfil. Sí. ¿Ah? Muy importante. No es una cosa física nomás. Eso es lo que decía Aaron. Sí. Que tiene alguna cosa que le pasó y no tienes más. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a mostrar o a hacer algo que te permita brillar y destacar, pero en un nivel real de calidad actoral, no de ocurrencias, ¿no? Tú que has tenido experiencia de casting en México, casting en Los Ángeles, casting en
¿cuál es para ti como la dinámica que se repite en todos los tipos de casos? La dinámica básica es que, por ejemplo, al final, el tiempo. ¿Es un minuto? ¿Más o menos? Incluso sí. Menos. ¿Incluso menos? Sí. Que tienen que demostrar que son... Cuestión de segundos que uno demuestra como y al tiro se dan cuenta si es que tenéis dedos para el piano o no al final. O para el papel. O para el papel que es como claro. El perfil. Aquellos aspirantes a un papel en una peli o en la tele que se comen las uñas ante un casting, les sugerimos que se informen sobre el taller Cómo hacer un buen casting. Perfecto. Ahí estaba. Buen el apoyo. Ella, en el fondo, hace lo que está haciendo acá en Chile, Pablo, y queríamos hacer como una bajada. Por eso quise mostrar este video, para hacer una bajada de cómo tú lo visualizas acá en Chile y cómo tú lo planteas. A tus posibles, digamos, porque tú eres coach en el fondo para poder trabajar con gente que quiere presentarse de mejor manera, casting más seguro, con más confianza, que reconozca sus atributos, su identidad. ¿Cómo tú lo haces la bajada acá en Chile? Mira, principalmente dando, reconociendo el valor. Lo primero que uno se da cuenta acá es que las personas todas tienen valor. Y más allá de las habilidades técnicas, uno parte con dar esa confianza. Habíamos hablado de confianza, la confianza sí. Y creer, tú hablaste de creer en uno. El trabajo que se hace a partir de eso es muy importante. O sea, digamos que, a ver, lo vamos a decir así. El casting, sí, uno lo podría mirar como la superficie, ¿ya? En cuanto a que nosotros tenemos una situación que ante un poco minuto, poco tiempo, tenemos que enfrentarnos a una situación límite. Y frente a eso tenemos que salir bien, aunque sea una mala experiencia, pero no se llaman fracasos, sino que se llaman oportunidades que uno tiene, la aprovecha por el solo hecho de estar, ¿cierto?, postulando y participando. Entonces, eso por un lado. Pero detrás de esa, o bajo esa superficie, o antes del casting, hay todo un tema que es importante, es muy importante trabajar. Y generalmente aquí en Chile, haciendo la bajada, no se trabaja la preparación. Es decir, cuando se necesitan casting, ¿qué hacemos? Llamamos a casting. Cuando necesitamos modelos, entrenamos modelos en áreas como la pasarela, fotografía. La fotografía, etc. Pero para efectos de la construir la postulación, no es solamente es pensar en la superficie, es pensar en todo lo que es la persona. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te quiero verte? ¿Cómo te estás presentando? Es que si yo te pudiera hacer una... Dime, Aaron, yo te voy a hacer una pregunta. Espérate, un poco respecto al tema anterior. Yo creo que por ahí va la cosa. De repente uno va al casting muy preparado y todo, pero no es lo que busca realmente el director. Uno queda, al final, no sé, tú puedes tener mucho talento, mucha preparación, porque ir filete, pero no es lo que el director quiere, ¿cachai? Claro. Y a lo mejor, no sé, de repente el director para este papel está buscando un cabrón un poco más tímido. Y llegó llegó una persona tímida porque su personalidad es tímida y quedó en y el quedó, casting, ¿cachai? Pero y no quedó para grabar, entonces también... Todo depende del perfil de claro, lo que quiere el director. Es como la preparación y lo que quiere el director. Y los directores, no sé, vos, de repente ellos están viendo, ven a esa persona y listo, quedó al listo, tiro quedó porque tiro. Porque estincó, le como gustó que su el aire también. Y la impronta que dio esa persona va para allá, ¿cachai? Independiente, perfecto. Yo creo que la preparación que pueda haber detrás, que también es muy importante. Importante. Pero yo creo que es 50 y 50. La preparación y sí. La pinta.
Es que ponte tú, en mi caso era serie eso, Ricardo Lemi, pero yo una vez le pregunté al coach que teníamos, le dije, oye, ¿sabéis que nosotros quedamos por ser buenos actores o por la pinta? Como porque era lo que necesitaban. Y me dijeron, realmente, 50-50, un poco de la pinta. Porque claro, tenían la pinta que necesitábamos y igual tenían como dotes de actores, ¿cachai? Un poco más que la otra persona, no sé, rubia, que fue a presentarse, ¿cachai? Tú estabas dentro del perfil físico también. Del perfil físico y de lo que andaban buscando. Porque tú a mí me decían, tú nunca vas a poder hacer de el cabro que le hacen bullying, ¿cachai? Como el cabro que todos molesta. Tú tenés que como... Tú eres al revés, porque claro, tú eres fuerte, sí, eres energético. Eso me dijeron, ¿cachai? Claro. Como tú nunca vas a ir para ese papel de... Es verdad. Lo empezamos a hacer como un coach a estos chicos a para ver. Que los que están viéndonos o los que nos van a ver a priori sepan en el fondo un poco cómo es tu trabajo. Bueno, me acepto el desafío. ¿Aceptan el desafío? Aceptamos el desafío. Con todo. Y eso lo vamos a ir mostrando con las fotografías que nos pusiste a ver. En Instagram. Con todo, sino para que... Sí. Poniéndole onda. Yo les quiero preguntar y tú lo vas cruzando con la fotografía. Exacto. ¿Te parece, Claudia? Pregunte nomás. Aarón, hola. Nuevamente, hola. Hola. Aarón, cuéntame un poco algo de ti. ¿Qué te hace fuerte? A mí que me hace fuerte, que yo confío demasiado en mí. Y cuando todo el mundo dice, no, es que te va a ir mal, es que no la vaya a poder hacer, es que no, yo soy como un visionario. Yo digo, ¿sabéis qué? Si me enfoco, lo voy a lograr. Y me da lo mismo la opinión del resto porque voy para allá. Excelente. Duro, así. Mira, fíjate la pregunta y fíjate la pregunta y la respuesta. ¿Qué harías para que te crean? Toda elección es una apuesta. Tabata, para ti, esa pregunta. ¿Qué harías para que te crean? Toda elección es una apuesta. Frente a un casting. ¿Cierto? Estamos frente en un casting. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú para que te crean? Porque hablamos recién que el casting, en definitiva, alguien tiene que creer en ti. Alguien se convenció de ti. Entonces, claro. ¿Qué harías tú para que alguien finalmente se detenga en ti y te crea? Yo creo que uno tiene que, bueno, primero confiar en tus capacidades. Lo que decíamos, sí, ¿no? Sí, y lanzarte y dar lo mejor de ti nomás. Y yo creo que uno tiene que ser espontánea y no como querer aparentar, no sé, por ejemplo, si piden un personaje malo, yo no voy a ir vestida de negro entero. Si no soy así, voy a hacer lo que me piden. Por ejemplo, si me piden, ya haz este guión, resuelve. Yo voy a solucionar, pero no voy a... Yo creo que uno tiene que ser transparente, porque al final igual el director ve en ti... va a ver que en ti sí puede haber un personaje así, por más que yo tenga una apariencia, no sé, más tierna o más... Él se da cuenta cuando uno se disfraza, como si yo, no, es que yo caché que en el casting están pidiendo a un personaje malo, yo no voy a hacer verme malo porque el director se va a dar cuenta igual. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno tiene que ir transparente y confiar en uno y dar lo mejor de uno. Súper bien. Yo creo que es muy importante trabajar como tú lo estás diciendo. O sea, partir por ti, por lo que tú estás creyendo en ti. Y yo te digo una cosa, o sea, en el casting uno trabaja mucho, si bien es cierto, la improvisación, pero sobre todo la observación. Uno, más allá de cualquier cosa, debiera, un director de casting, manejar mucho la capacidad para observar y saber qué está conociendo. Claro. Y por su parte, la persona que está siendo coacheada o la postulante, digamos, tiene que también tener ciertas habilidades que son en el momento. O sea, es muy importante. Por eso que, de nuevo, el trabajo de la construcción de casting, más allá de que la superficie, es profundo. Pero, ¿por qué? Porque en muchos castings tú te vas a enfrentar a situaciones que tienes que enfrentarlas. Tienes que... En el momento. En el momento. Y se van a ir dando, por ejemplo... Si yo, ponte en este caso, yo te hago una pregunta, te digo, oye, Tabata, a ver, ¿a cuántos castings has ido? Y tú me dices, por ejemplo, un número menor. Tú me dices, ponte tú, he ido ya a 4. Pero yo estoy esperando que tú me digas más de 50 y yo hago así. O sea, pongo en mi disposición, ¿ya? De corporal, pongo como una reprobación de alguna forma a ti. Entonces, ¿cómo tú sales de ahí? ¿Cómo lo haría? Yo ahí te quiero hacer un comentario. ¿Cómo tú sales cuando alguien como que se decepciona? Claro. ¿Cómo lo saltas? Yo creo que eso es muy típico que... Te baja la... Sí, eso, ¿no? Quiero saber. Es que yo creo que eso yo lo veo como que
casi que lo hacen con un propósito de verte de en un momento de frustración y ver cómo tú reaccionas ante eso. Porque, no sé, ellos saben que obviamente uno bajo confianza o en como un contexto más amoroso, uno puede actuar y hacer todo bien y conversar y todo lais y no te vaya a poner nervioso. Sí. Entonces yo creo que eso igual lo hacen con el propósito de ver cómo tú enfrentas ese comentario o ese gesto. Ese gesto, ¿cierto? Bajo presión, bajo como presión. Que te quieren ver como bajo esa frustración. Y yo creo que ahí uno se lo tiene que tomar como... light nomás, como que sí, no pasó, ¿no? Como que no pasó, o igual... sí, es un escapador siempre. Así. ¿Sí? ¿Y tú, escapar es un escapador, de verdad, como por naturaleza. Pero así. ¿Qué? Ya, quiero saber, ¿qué es escapar? Es como... En este caso... ¿Qué haces? Yo te hago así, no soy simpático, porque como dice Tabata, en realidad cuando uno va a un casting y son súper amables, te dicen, hola, pasa, ¿cómo te llamas? Mira, tranquilo, relájate, uno como que se entra más tranquilo. Pero cuando estás serio, ponte ahí, por favor, y ¡ay! Claro, claro. Ya, mírame a la cámara, gira, por favor, al otro lado, ya, ahora dime esto. Y tú te equivocas y te dicen, no, pero no de esa manera, sonríe más, por favor. Y ahí uno como que... tipo. Sí, como que yo ahí siempre intento que... ser yo mismo porque también ¿ya? cacho que de repente te dicen eso como para... ¿Para probarte? Como para, claro, como ponerte bajo presión. ¿Ya? Entonces yo ¿cómo siempre... ¿Cómo es eso de me escapo? Eso quería saber yo. No te escapes. Claro, no se te vaya a ir ahora. Intentar salir de ese lugar, caché. Vamos a ser simpáticos con Aaron. A mí me pasó mi primer casting que fui. ¿Ya? Tenía 14, un cortometraje Coca-Cola, un casting muy grande como internacional, y me dijeron, oye, tú estás nervioso acá, ¿por qué te pusiste nervioso? ¿No servís para esto? Y yo le dije, no es que esté nervioso, es que es primera vez que estoy acá. Como, no es que esté nervioso, pero para mí esto es algo nuevo, ¿cachai? Nuevo. Estoy conociendo, estoy experimentando. Y el tipo, le cambié el switch así, switch. Porque no me quedé, yo me podría haber dicho, sí, sabés que estoy nervioso, y yo dije, bueno, no le voy a aceptar el que me diga que estoy nervioso. Sí, dentro de todo yo no estaba nervioso, solo que era primera algo vez nuevo. Que estaba ahí, ¿cachai? Para mí era algo completamente nuevo, así, entonces estaba mirando para todas partes, no cachaba nada, y también hay que... Sí, pero yo cabro malo también, y cabro malo. ¿Y cabro malo? Todos mis papeles así más o menos han sido de malo. Y eso antes yo lo conocí con el pelo largo, ¿ah? Estaba como la colita y todo, pero ahí no te veía. Así, ahora quizás tenés como un sello más malvado. Yo soy muy bueno, así como que sí. De verdad soy bueno, entonces, cara de malo. Es lo que se ve por fuera. Tenemos más imágenes, ahí, ¿no? ¿Sabes qué impresión dejas? ¿Yo? Conteste. Ya, ¿yo? Sí, ya, a cualquiera. Ya, mira, a mí me pasa... Pero mira la imagen, mira la imagen. ¿Qué gráfica esa imagen? Uy, me da piti los 47 ya. Ahí. Fíjate que es la misma persona. Es la misma persona, pero está, sí. Vestida de manera distinta y tiene todo claro. Una actitud verdad. Detrás de eso. Mira. O sea, la primera actitud está como apurado, ¿no? Está claro. Como mirando la hora. Ah, no, todo está mirando la hora. Sí. Pero el vestuario como deportivo, más formal y entonces, más casual. Yo quiero ir a la conciencia que ustedes tienen de qué están proyectando. Ya, mira, a mí me pasa algo, no sé por qué, pero siempre me pasa, yo me doy cuenta de esto, que la mayoría de las personas creen que yo soy pesado. Pero en verdad no es que sea pesado, es que yo en un principio, si es que llego a un lugar y soy nuevo, como que no voy a llegar con la misma confianza, ¿cachai? Voy a llegar un poco más tímido dentro de todo. Agarro confianza rápido. Sí, cuando sí. Una... Rápido. Sí, muy rápido. Ya, pero ya lo sabemos. Ya. Ya lo sabemos. Pero la primera impresión es como más tímido, ¿cachai? Y eso de repente tienden a pensar que uno es pesado. Entonces como que te responden de manera pesada y yo... Si es que alguien va pesado, yo respondo pesado de vuelta. Entonces entra ahí en un círculo como... círculo de, se va agrandando. Claro, pero yo siempre intento también salir de ahí, ¿cachai? Porque yo no soy pesado. Pero muchas veces me dicen así, tú como Juan, miramos, yo pensé que tú eras súper pesado, que no me iba a pescar, así que eras hater. Y yo, ¿pero por qué? Así, no hay que como ver. Que, nada que ver. Pero la primera impresión, esa es la que yo dejo. La verdad, ¿por qué? No sabría decirte. Y siempre intento como ser más buena onda, saludar, hola, ¿cómo estás? Para que no crean eso, ¿cachai? ¿Y tú...? Yo estoy consciente de que yo aparento realmente lo que soy. O sea, no sé si al 100%, pero igual yo he hablado con gente, amiga, gente que me ve desde afuera y me dice lo que aparento y igual es se acerca mucho a cómo soy yo. Por ejemplo, ¿qué te yo dicen? Soy, no sé, amante de la moda. Me encanta y me preocupo mucho, por ejemplo, de mi apariencia. Me gusta la vida sana, ir al gimnasio. Igual me preocupo de mí, de mi apariencia física, de salir, no sé, bien vestida. Y en ese sentido, eso igual proyectas. Sí, eso proyecto. Sí, y la verdad es que preocupada. Yo estoy consciente de eso y es verdad. O sea, a mí me encanta la vida sana, me gusta ir al gimnasio, preocuparme de mí. Y yo creo que eso igual no es malo y aparte siento que igual
va ligado con el trabajo como actriz que uno tiene, porque si uno, no sé, quiere salir en la tele, salir en el cine, uno igual tiene que cuidar su imagen, si al final nosotros los actores vendemos nuestra imagen. Pero hagamos un ejercicio. Ya. Eso para las personas, como tú dijiste, que te conocen, lo mismo para Aaron, que te conocen, pero ¿qué pasa cuando hay personas que no te ubican, te conocen solamente por lo que ven de ti en los medios, en las redes sociales? ¿Qué imagen tú transmites a esas personas? ¿Vamos viendo las redes sociales de los chicos? Vamos viendo las redes sociales. ¿Está relacionado con lo que tú dices acá? Porque, yo creo que sí. ¿Sí? Es que... ¿Es consistente con lo que uno ve cuando te conoce y lo que tú dices que representas? ¿Sí? Yo encuentro que es muy parecido, de hecho, casi igual a lo que yo soy. Como que mis redes sociales... Se identifica contigo. Sí. Ahí la vamos a seguir, a Troyosita. A ver, veamos. Veamos ahí. Preciosa ella. A ver. Muy, muy linda. Ya, mira. Entonces, fotografía, se ve el look, ¿cierto? A la disposición. Un estilo bien seductor. Se ve una actitud. Un estilo bien seductor. Sí. Entonces tú estás trabajando. Yo creo que tú estás trabajando algo importante ahí. En la fórmula. O sea, detrás se nota que tú estás vinculado con tu presencia. Sí, totalmente. Actual. O sea, yo encuentro que. Está relacionado. Sí, y yo en Instagram, sobre todo en mis redes sociales, soy auténtica. Por ejemplo, yo soy tal cual me veo. En el sentido de que yo igual subo todo lo que hago. O sea, no soy como una persona reservada. Como, no sé, si me gusta ir al gimnasio, lo publico. Si me gusta, no sé, conversar, lo publico. Como o sea, lo podemos saber. Sí. O sea, si queremos conocerte, podemos saber uno de se ti. Mete y se da cuenta al tiro. Esta mina le gusta preocuparse de su físico, no sé, de la moda, le gusta vestirse así, o sea, y uno ahí es el reflejo de mí. Eres espontánea y no quieres aparentar otra cosa, sino que te muestras claro. Cuál eres. Sí, exacto. ¿Qué más tenemos? A ver, avancemos en el Instagram de... Una consulta. ¿Cuántos años tienes tú? 19. ¿En serio? Está recién empezando. ¿Tú calentas mucho menos? Sí, sí me lo han dicho muchas personas. Es que tiene carita de niña, pero también su estilo es de una mujer grande. Sí, hay una mezcolanza en ese sentido. Sí, y eso da causa... Lo que, como tú comentas, y lo que decía Pablo, que también, si yo soy un tipo que ve casting, yo ataba a la contrato para ser de niña de escuela, porque chicas que tienen 28, 29 años las contratan al tiro, por lo claro. Mismo. Claro. Sí. De hecho, lo he pensado, mi mamá también me ha dicho lo mismo, que yo aparento, no sé, a mí ni siquiera es necesario sacarme el maquillaje, me ponía un uniforme y yo paso como de octavo básico, entonces igual eso es bueno en el actor porque igual se te alarga tu carrera como actriz, porque no sé, yo puedo tener 30 años y seguir haciendo papeles de universitaria o hasta de colegio, entonces... Importante. Sí. ¿Y tú, Aaron? ¿Y Aaron? O sea, hay... coherencia de lo que vemos es que, con tu proyección en redes sociales. Es que las redes sociales yo creo que es algo muy chico. Ahí lo vamos uno a seguir. No puede mostrar toda su vida, ¿cachai? Entonces, no sé, de repente alguien ve una foto y dice, oh, este cabrón es muy carretero. O sea, a mí me gusta carretear, porque haya subido una foto carreteando no significa que yo soy carretero, que vivas del carrete. Eso no es obvio. Así, entonces yo creo que las redes sociales no pueden demostrar 100% cómo uno es, porque es una parte muy chica de la vida de cada uno. O sea, es muy poco de mi vida, ¿cachai? Es muy poco, son muy pocas fotos, como... No para soy identificarse yo. Contigo. Claro. Ya, mira, aquí tenemos. Aparte del trabajo, una de las redes sociales siempre muestra lo que, como lo mejor de cada uno, no vaya a mostrar lo peor, pues, ¿cachai? Y eso es sabido claro. En todas partes. Entonces, yo por eso creo que las redes sociales no sirven para conocer a alguien al 100%. Ahí esas fotos son del taller de Gastón Salgado. Sí, un besito para él. Ahí está en un taller con Gastón Salgado de actuación. Que los dos estuvieron también, pero en distintas épocas. Sí. Gran actor Gastón Salgado y hace estos talleres. Para jóvenes. Tiene mucha vocación, me gusta sí. Mucho su trabajo. Igual yo en mi ¿cuántos años tienes tú, Ari? Yo 19. ¿También? Sí. También 19. Yo estoy sorprendido porque por la edad que tienen estos chicos son súper maduros y tienen bien claro lo que quieren hacer. Sí, y eso es maravilloso. Y eso es súper importante. Y eso es súper, súper raro para un niño de 18, 19 años. Igual uno tiene de repente alto y bajo, de repente sí, crisis pero... existenciales son muy clásicas, pero sí. Siempre llego a mi centro y digo, no, ¿sabéis que quiero seguir siendo actor y darle...? ¿Cuándo se dieron cuenta? Contéstenos que querían ser actores. Ahí tenemos más fotos de... Ya mira, yo desde chico quería ser actor y después ¿ya? Como que se me quitó ¿ya? Y quería ingeniería comercial. ¿Por qué? La verdad no sé, pero... Me pasó exactamente lo mismo que a ti, pero lo mismo, la misma historia. Pero y después a los 14 me di cuenta que quería darle con esto.
Y full. Pero lo que te digo, me gusta, pero siempre hay crisis existenciales, pues de repente, sí, oh, es que sabéis que no me salen casting, que esto no, es que me va a ir mal, como tengo que cambiar, pero mi centro, me relajo, respiro, medito. Bueno, pues para eso estamos acá también. Tengo que seguir con esto. Porque, hay que jugársela, hay que tirarse a la piscina. Sí. Como todo en la vida. Sí. Ustedes son jóvenes y tienen el mundo por delante, son talentosos porque yo los he visto actuando. Igual de repente, por lo menos a mí, yo creo que me pesa mucho la opinión del resto, intento siempre dejarlo de lado, pero igual afecta. ¿Cachai? Que tú llegas y que estoy estudiando actuación. Ah, pero tú sabes que en Chile es difícil, que en Chile esto. Y siempre te van a dar un problema. Como que yo conozco a muy pocas personas que me van a decir, dale. Contado con esta mano, así. Onda, que me van a decir, dale a fondo con esto. Porque todos te van a decir, ¿y por qué no deja eso de lado y mejor estudia ingeniería comercial? ¿Y tu familia qué dice? ¿Cómo está la familia? ¿Y apoyando? No, sí me apoyan. Ven que tú eres feliz. Pero no es un apoyo así, oh, filete, bravo, vas a ser actor. Pero como si tú eres feliz así, dale y dale con todo. ¿Cachai? Pero con no esto ahora que te vas a no, España, filete. Y ellos se niegan. ¿No? Feliz, me apoyan, y te apoyan a fondo, en eso. A fondo, yo allá voy a dar cara así, voy a ver qué sale. ¿Y cuándo viajas? El 23 de septiembre. ¿El 23 y vuelves? El 10 de octubre. Ya, lo quiero aquí, con ya. Todo el material y ya. Vamos a hacer boom, boom, boom. Vamos a tirar la radio por la ventana, ya, vale, celebrando ese estreno, ya. Sigamos. Tenemos otra foto de casting.cl. Fantástico, dice. La suerte, deberíamos haber traído una lupa, Pablito. Sí, la suerte es la magia que se produce cuando la preparación y las oportunidades se conectan. Chris Gardner. Sí. El de Busca de la Felicidad. De la Felicidad. Buenísimo. ¿Qué te parece? Por lo menos yo te quiero transmitir un poco mi impresión de eso, pero lo que ahí está detrás de eso es que habla de que esa magia, en realidad, la magia se da cuando se conectan las oportunidades con la preparación. Por eso yo trabajo tanto en la preparación, porque creo que ante las oportunidades que podemos tenerlas todos, es muy importante estar a la altura de la oportunidad. Y a veces, por ejemplo, si tenemos problemas de autoestima, si tenemos inseguridad, miedo, si sentimos que hay otros mejores, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de variables que pueden atentar contra nosotros mismos si es que no estamos preparados para la oportunidad. Por lo tanto, en esos periodos en que uno puede decir no me llega tanta pega o no me sale tanto los castings, yo siempre trato de trabajar en la preparación. Y esa es la invitación que ya desde ya le hago. O sea, siempre prepararse. ¿Para qué? Para todos estos desafíos, porque las oportunidades empiezan a llegar y hay muchas personas que van perdiendo esa oportunidad y a veces se da poquitas veces. Se da muy poquitas veces. Se comentaba que a veces llega, yo conversaba recién hoy día con alguien, que una persona le vio en la calle y le dijo a la chica, oye, tú puedes ser modelo, me gustaría, esta es mi tarjeta, envíame los datos y todo, ponte en contacto conmigo. Eso, ¿cómo es eso? Porque eso puede de repente pasar. Hay mucha gente que te manda tarjetas y todo eso. ¿Cuál es el respaldo que uno puede tener que realmente sea algo serio y no sea algo...? Mi humilde opinión al respecto. Tu humilde opinión. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que a mí nadie me va a venir a buscar. Yo tengo que ir a buscar las pegas. Yo creo que una vez que yo sea quizás más adelante, con más experiencia, una trayectoria y me haga más conocido por muchos papeles, ahí alguien podría llegar a buscarme. Yo creo que hoy en día, yo caminando por la calle, nadie me va a decir, oye, venga para acá. Yo creo que yo tengo que ir detrás del casting siempre. Y yo buscar y siempre estar detrás dándole. Pero yo debo discrepar. ¿Ya? Yo creo lo siguiente. Bueno, y creo que van a coincidir conmigo. Pero yo creo dos cosas. Es que es muy importante lo que tú dices cuando dices que tú vas a seguir yendo a casting y postulando y preparándote. Con eso me quedo yo. Con lo que no me quedo es que yo no me voy a cerrar al hecho de que sí puede ocurrir. Claro, porque tú tienes. Porque tú respondes a qué? A un perfil. Y te pueden ver. Y te pueden reconocer y puedes ser perfecto para algo. Y justo te encuentras con la persona que estaba buscando. Sí. Entonces, además que ustedes están estudiando. Ante eso, te pregunto, ante esa situación, ¿tú le vas a decir, ah, no, pero esto no me iba a pasar a mí? No, pues obvio que no. No. O sea, no, ¿no? No, mira, de que puede pasar, pero lo que voy es que yo no me voy a quedar como esperando eso, porque... Total, ¿cachai? Sí. Como que yo tengo que seguir a buscarlo y si me pasa eso, porque buscándolo me topé con un director de casting, por ejemplo... Con la una escuela, directora en la escuela, ¿cachai? Pero uno siempre detrás de... Como que eso es... Siempre detrás de los sueños. ¿Dónde están estudiando? Ahora hace súper poco... Es que vas a viajar. Sí, de hecho, por eso ya no puedo seguir estudiando en Fernando González. Estaba haciendo los cursos. Ya, perfecto.
Súper, sí, mejor hacer cursos diversos y... Sí, y el próximo año yo creo que voy a entrar a la escuela de cine. Vas a entrar al cine, sí. Sí, pero a la escuela de cine, a la carrera de actuación. Perfecto, muy buena decisión. ¿Y usted? Yo estoy haciendo en la máquina del arte, también son como cursos, y hacemos como una preparación previa a realmente entrar a estudiar profesionalmente a la escuela que yo quiero, que es la Fernando González. ¿También quieren entrar a Fernando, sí, González? ¿Por qué todos quieren entrar a Fernando González? Bueno, la verdad, yo ya no quiero entrar a Fernando González. Esa es la verdad. ¿Pero Fernando González es para televisión y cine o es teatro? Es teatro, ¿ya? Pero... Pero muchos llegan a la televisión. Pero muchos llegan a la televisión porque adentro hay hartos contactos. Como que los contactos te lo hacen los mismos profesores o los mismos alumnos de ahí que estudian. Pero no es que te preparen como... Para cine o televisión. Así como que tengáis ramos de audiovisuales ni nada. Pero tenéis más posibilidades de llegar a la tele. A la televisión. Pero los profesores de ahí son muy teatro. Como muy que de teatro. Hecho tú les decís tele y no les gusta mucho. ¿No? No vamos. ¿Y no hay ninguna escuela de cine de verdad que tú puedas actuar? Esta es la que yo dije. Esta es la escuela de cine, pero es muy... La escuela de cine que abrió la carrera de actuación hace muy poco, hace no sé, 2 años, es muy nueva. ¿Y esa carrera dura 2 años? Ah, dura 2 años. Sí, el inicial y el avanzado. Yo igual la fui a ver esa. ¿Ya? La escuela de cine de Chile que hay ahí como en Ñuñoa. Sí. ¿Y qué te pareció? Sí, también para mí fue una opción. Pero yo, bueno, la Fernando González quería estudiar ahí, no en el otro, porque me restringía mucho a ciertas cosas, como por ejemplo que la escuela de cine es como audiovisual, pero solo yo no, audiovisual. Sí, pues yo no voy a tener el conocimiento de un actor de teatro. Y yo encuentro que el teatro te hace uno crecer como persona y bueno, aparte siento que un actor tiene que saber teatro, como que es como la base del actor, base como del que tenéis que saber de la historia del teatro y de ahí salen como los conocimientos más como más grandes, se podría decir, como que más un actor profundo, es, ¿no? Sí, como que un actor es súper culto y como lo audiovisual no sé si te va a enseñar como la historia del teatro, como que no les va a importar eso. Y pero, como igual ahora, quería tú no estás de acuerdo casi. Es que a mí me pasa que yo digo, a ver, ¿en qué quiero estar más adelante, en tu futuro, ¿cachai? ¿Cómo yo creo, te ves ya acá? Yo quiero estar grabando series y películas. Next Fleet y películas. Las teleseries lo haría como... Además, las teleseries acá como en Chile han bajado tanto. Como una van, como para dar, para que me dé más oportunidades, ¿cachai? Pero en verdad las teleseries no me motivan, no es lo que más me gusta. Y yo creo que para estar grabando series y películas, tú tenés que demostrar lo que te piden, un buen papel, y para eso yo creo que tenés que tener una preparación frente a cámara y que de repente el teatro no te lo da y pudiste haber estudiado demasiados años teatro, pero tú llegaste y tenés que ser mucho más sutil y nos sirve esa expresión. Y hablar con vos. Claro. Entonces, también me gusta el teatro, no es que no, pero yo me tiraría a estudiar más tiempo cine y tele. Todo lo audiovisual. Sí, es que aparte me gusta más. ¿Te gusta más? Sí, es no lo es que te inspira. No es que no me guste el teatro, sí me gusta, pero más menos. Mi fuerte es cine. Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, como que me gusta. ¿Sí? De hecho, por eso quería estudiar en la Escuela de Cine de Chile. Pero bueno, por eso fue más que nada. Y porque también siento que puedo complementar las dos. Si bien no me van a enseñar actuación frente a cámara, no voy a tener la cámara y me van a enseñar las técnicas, pero a mí igual me gustaría complementarlo, como no sé, igual ir a clase y los sábados hacer talleres de actuación como para no perder como la costumbre, porque igual enfrentarse a una cámara después de 3 años, no. Y por eso también me gustaría, mientras estoy estudiando, ir a hartos casting, como darme el tiempo de, aparte de estudiar teatro, ir a casting. Y eso igual me ayuda como a empezar como a fortalecer esas cosas de la actuación frente a cámara, como ya hice un casting, ya sé a lo que vengo, ya he hecho antes, y seguir haciendo, como para ir cachando los códigos de la actuación frente a cámara, que es muy diferente lo audiovisual con el teatro. Y por ese sentido yo haría como las dos. Además, los castings son tu escuela, son una escuela importante, sí, en el desarrollo. ¿Qué colores aconsejarías para ir a los castings? Mira, ese es el tema que menos me manejo. ¿Ya? Yo no manejo mucho el tema de asesoría. Siempre dicen como colores neutros. Es lo que te dicen porque resalta imagen. Generalmente está ya en un fondo blanco. Si es que va en negro, yo creo que es lo mejor. Es que depende, porque hay muchos castings donde no están así. A ver, voy a ver la otra pregunta. Mira. ¿La confianza puesta en el postulante es quien determina para su elección? Lo que determina para su elección. ¿O es determinante para la selección?
es lo que conversamos un poco al principio. O sea, en la confianza, de alguna forma, la persona que te contrata o que te quiere en su elenco está pensando en alguien que es porque tú le diste confianza. Es porque algo pasó, además de tus competencias técnicas, yo digo, deben ser muchas, pero son no todas se pueden describir quizás. Pero así, si lo estamos comentando ahora, yo me refiero a que una persona que si tú logras que una persona te crea, es porque hay hartos elementos que hicieron que eso pasara. No sé, ¿qué puede, a tu parecer? ¿Por qué alguien te va a creer? ¿Por qué yo me voy a convencer? Yo te estoy entrevistando, ¿por qué yo te tengo que creer? Yo creo que porque... Que tú eres la persona. Sí, porque uno tiene que confiar en que yo soy la persona y lo soy, y así es, y si no es bueno, será como... Entonces... Pero otro más. Volvemos al tema de la confianza en ti, ¿cierto? Uno es la confianza. ¿Qué más podríamos decirle? Porque nos están escuchando, nos están viendo muchos jóvenes. Sí, igual yo encuentro... Y yo te lo voy a comentar a partir de eso. Pero ¿qué más además de la confianza en ti? La transparencia. La autenticidad, ¿no? Ser auténtico. Yo creo que la autenticidad es lo más importante, no copiarle nada a nadie, porque lo que alguien copió, eso ya está, ¿cachai? Eso ya no vende. Yo creo que el estilo propio. Hoy les ha pasado, de repente van a un casting y siempre hay 10, 20 esperando, y de repente ven, no sé, en tu caso, una chica estupenda de 2 metros, o tú un tipo, no sé, como más alto, más fornido y todo, y como que te baja eso o te hace entrar más power. Me hace entrar más power. Yeah. Es que yo, mira, por ejemplo, yo siempre voy a los castings y veo a mucha gente que... Yo creo que iba más de 100 castings en toda mi vida. Ya, harto. Tengo demasiada experiencia en casting y de repente veo a gente que mira y dice, ay, yo voy a quedar en esto al tiro, así entran. Y yo los encuentro... Entran como abacanados, como dicen. Para la palabra, unos pasados caca, sobre la expresión. Pero, no muy feliz, pero te entiendo. Pero porque yo creo que, no sé, yo llego a un casting y digo, buena, ¿cómo estás? Oye, si quedáis filete, porque acá, si tú quedas es porque tú eras para ese papel. Porque el director te eligió a ti, ¿cachai? Y no tiene nada que ver, no es que tú a lo mejor seas mejor o peor que yo, porque yo puedo haber quedado para otra cosa que tú no. ¿Cachai? Perfecto. Es como lo que querían, onda, tú justo eras el indicado. Perfil. Independiente de que no es que esté compitiendo contigo. Es como están buscando algo y tú llegaste y ahí para allá. Es que yo creo que una consulta en base a lo que tú comentas, y la pregunta es para los dos. ¿Cómo manejan ustedes el ego? Porque me imagino que eso igual es un tema bastante fuerte en su área. Claro. Sí, yo tengo un ego muy elevado. Pero es un ego, yo creo, como aterrizado. Como que sí. Tú sabes tus capacidades, tú sabes dónde quieres ir, pero no es que te andas creyendo. Es que eso, pero yo me encuentro muy la lindo. La muerte. Yo encuentro bien. Que soy la raja, ¿cachai? Pero no lo ando diciendo. Solo que es una cosa que yo no encuentro para mí así. Como yo te que, encuentro un hombre sensato. Muy sensato. Como transparente. Sí. Yo encuentro que tú eres coherente. La experiencia que has tenido en casting te ha servido. Se nota, se ve. Y es eso, como power. Y es parte de tu identidad. Y yo encuentro eso muy valioso. Muy valioso. No es destructivo lo que tú haces hacia otros, sino que tú has construido bien lo que has hecho de ti. Pues tú, a mí me ha pasado con los actores cuando estaba grabando la serie, que todos llegaban y decían, oye, soy filete, yo soy la raja, pero no era en mala contra el otro, sino que era con ellos mismos, ¿cachai? Sí. Y eso lo encontré muy bacán. Yo también soy así, como que yo me encuentro así es. Bacán, pero es como una guapa. Yo mantenerme feliz, pero es conmigo. No es lo que yo identifique. No es, claro, sí. No es como en competencia competir con el otro. Sí, bueno, igual exacto. Siempre hay detrás una siempre mínima competencia una, para que la vamos a negar, obvio. Eso siempre existe. Igual uno, pero como que yo siento que, bueno, aparte de el confiar, que no sea como que yo ande así como, no, yo vengo aquí y yo eso, soy... Eso no es. No, o sea, para aclarar lo que yo dije antes, porque quizás se pudo haber malinterpretado, que yo confío en cuando voy a un casting en que no, este es para mí y es para mí. Pero tampoco es como que voy a llegar así como con esa disposición de que yo soy la mejor. Soberbia. Ay, no, es que yo soy la mejor actriz. No, ¿cachai? O sea, uno tiene que confiar, pero como en el límite. Como llegar tranquilo, confiar, hacer como tu pega. Ya, yo entro, doy lo mejor de mí al 100%, confío en mis capacidades y listo, pero así como... Intentar de ir tranquila, no como así como, ay, piola. Sí, piola. O sea, intentar, porque igual de repente pero no... Se sube un poco. Claro, pero es como, porque uno no vaya a ser siempre igual, si también uno se contradice, es parte de la vida fácil. No fácil. Sé. Pero intentar ser piola, ¿cachai? Como ir piolita. Yo quiero proponer un peldaño más, hablamos de la confianza en uno. Ya dice el valor está en lo que te diferencia de los demás. Ah, sí, sí, yo creo en eso. Pero yo antes de eso te quería decir, primero la confianza en uno,
después ser auténtico. Pero yo también creo es que es muy importante en un casting es la capacidad de reacción. Sí. O sea, clave. O sea, hasta ahora podemos estar en una zona de confort, en que todo lo que hemos manejado es parte de nuestro control y de nuestra experiencia. Pero ¿cómo tú vas a estimar tu reacción frente a algo? Entonces, ahí, ¿cómo tú puedes saber? Entonces, ahí viene otro elemento más que se usa mucho en el casting, es colocar una variable que complejiza el casting y tú no estabas preparada, no sabías de qué te lo iban a proponer. De pronto puede llegar una persona que no estaba en el casting y aparece como diciendo algo o dándote vuelta un vaso. ¿Cómo te afecta? Entonces el casting a veces está muy relacionado con todo lo que sucede. Y es muy importante entonces que se construya una reacción como parte de tu identidad. Sí. Que tú eres capaz de reaccionar. No sé cómo lo ves. Yo creo que en esa reacción, ahí es donde uno tiene que ser uno mismo. Reaccionar como realmente... Onda, la primera reacción que se te viene a tu mente es como, no sé, si se cayó algo de agua, lo que yo diría, no sé, lo que yo haría, eso es lo que uno tiene que mostrar en el casting, no pensarla. Porque se nota mucho cuando uno la piensa y decir, no, así, no, como que la pensáis y se nota. La cámara. Porque hay muchas. Te están demostrando, ¿cachai? Eso se nota. Hay muchas opciones que uno, por ejemplo, te tiran, o sea, se te cae un vaso, hay muchas opciones. Uno puede sentirse molesto, ¿cierto? Por lo que te pasó, te puedes sentir agobiado, porque incómodo. Puedes sentir que alguien lo dio vuelta y quieres culpar a la persona y quizás lo enfrenta. Oye, ¿cómo no te diste cuenta? Entonces son muchas las posibilidades que uno tiene frente a una misma situación. Entonces ese tipo de cosas muchas veces lo casi está manejado. No es espontáneo. Espontáneo puede ser tu reacción, ¿ya? Pero lo que sí puede estar manejado. No sé ¿Qué piensas tú de...? Yo creo que uno siempre tiene que reaccionar de la manera más tranquila posible. Como, no sé, tampoco voy a explotar en ese momento. Pero no estar con la mente tranquila y, ya, bueno, estas cosas pasan. Tomárselo de una buena manera y seguir haciendo lo que uno sabe. Oye, Gonzalito. Me parece muy inteligente. Mostremos, ¿te parece el reel de nuestra amiga Tabata? Para... ver un poquito su trabajo, un resumen que te hizo el Mati, ¿verdad? Sí. Así que vamos a revisar eso. ¿Cómo fue la experiencia juntar todo, la elección de este reel? Ahí está, Tabata Troy Rosas. Este es el que yo no había visto, ¿no? Es su reel, hizo como un resumen de todo su trabajo. Para una actriz, una modelo. Yo no me puedo ir de acá. Es algo no tengo dónde irme. Currículum profesional. ¿Cómo me voy a echar? No tengo dónde irme. Currículum. Esto no se trata de él. Pero nunca más me voy a volver a ver. Ahí están sus datos para quienes la están viendo. Como, bueno, lo del reel entonces es como el currículum para una persona común y corriente, donde es un resumen de imágenes donde muestra todo lo que ha hecho hasta el momento. Y ese reel siempre se va modificando, se va sumando todas las actuaciones o campañas. Así es un currículum profesional que generalmente está relacionado con el mundo del teatro, de la actuación. Y el book aunque es más a los modelos, ¿verdad? Sí. Pero yo también soy partidario, muy partidario de los videos. ¿Ya? Los videos como herramientas muy importantes, porque hoy día casi todo se postula de manera online. Por lo menos una primera parte. Y es muy importante saber impactar. Entonces uno puede construir de ahí un muy buen material, un reel. Yo soy partidario del reel para todo tipo de postulación, no solamente para el mundo de la actuación. Construir buenos reels, tener fotos... La selección de la fotografía, otro tips importante. Dijimos confianza en uno. Hablamos de saber improvisar, de la reacción. Pero también hay que saber seleccionar. No da lo mismo cualquier material que tú puedas subir. Y yo me quiero quedar con otro tema más que mencionaron en algún momento, que es la opinión. Tú lo hablaste de la opinión que otros pueden decir de ti o comentar. Yo te iba a agregar algo más y ahora te lo digo. Que a mí me parece que las opiniones muchas veces no son especializadas y por lo tanto esa nunca una opinión debiera, y creo que no lo logran en ti y me alegro, pero nunca debieran provocar el efecto
de tambalear tu carrera o poner en riesgo lo que tú eres, lo que estás haciendo contigo. ¿Ya? Entonces te lo quería decir. Pero volviendo a la herramienta, me parece que el video currículum, el reel, es una tremenda herramienta para posicionarse. Hay que saber trabajar ese posicionamiento, hay que saber actualizarse. Es muy importante también que cuando pase el tiempo tú puedas ir aumentando, sumando contenido. Yo estoy acá de alguna forma en esta área de casting preparando personas por todos los inconvenientes que me encontré cuando tenía que postular. Te quiero contar que pónganse en mi lugar. Yo estoy seleccionando personas para casting, me llegan los currículums, me llegan las propuestas y yo postulo a esas personas a lo que sea, ¿cierto? Y me encuentro cuando vienen las personas, se presentan y yo tengo que tomar conocimiento de ellas y generalmente las cosas son urgentes. Y me encuentro con que la rubia era morena. Sí. Ya. O la de 1,75 metros. O la de 1,75 metros estaba con tacos. Entonces, y no tenía 1,75 metros. ¿Es importante entonces, la altura para un casting de modelos hoy en Chile? Yo soy de la idea, yo te contestaría principalmente que en algunas áreas es muy importante, en una área específica. Como en pasarela. Pero en muchas otras no lo es. Entonces, si no lo es, ¿para qué autolimitarse en no hacer algo que podría ser parte de tu vida o todo? ¿Qué hacer? ¿No? Claro, pero también, por ejemplo, no sé, pues Elite Model, que tiene a las modelos todas con estatura, peso, etcétera, son las que más trabajan, ¿cachai? Igual como que hay una tendencia que va para allá, siempre se está abriendo más porque siempre, cada día hay más comerciales, no sé, pues de comida, de muchas otras y cosas. Y que ahí pueden ir otros perfiles, claro, que pero, es gente no sé, común. Pues, claro, pero ponte tú una revista, no sé, pues las típicas revistas de alta moda. Alta costura. Siempre van a estar, según yo, las modelos más como... altas, con el perfil de modelo. Sí. Que es todavía... Pero eso ha llamado mucho a lo que es la anorexia, la bulimia. Y eso ahora Europa lo está tratando de cambiar también. Por eso en las pasarelas... Por ejemplo, hace poco la pasarela Victoria's Secret no la dejaron hacer. Sí. Por eso, precisamente. Por eso y salieron... Bueno, pero es que eso es muy importante. Es cierto lo que tú dices, pero muy importante lo que está pasando ahora con el tema de la apertura, de la conciencia, ser más consciente. Hay muchos aspectos que antes eran impensados. La modelo, de hecho, antes solamente la chica alta, flaca. Exactamente. Hoy día, con el concepto de modelo... Existen muchas alternativas. Más variantes. Podría ser bajita incluso. Bajita. Incluso hay una categoría como modelo XL. Modelo XL, que lo sacó Corona hace un tiempo atrás, que era la modelo XL. Por ejemplo, ojo, hace poco yo fui a un casting de una marca de ropa, era para Colombia, una multitienda que está en Chile y en muchos otros lugares. Y llegué al casting y me dicen, ¿por qué viniste? Tú no deberías haber venido acá, problema con la agencia. Bueno, la agencia siempre... Ese es otro tema, sorry. Y me dijeron, no, porque en Colombia no es la misma tendencia que en Chile, así, no necesitamos a alguien rubio, como que tu papel no está acá, no, necesitamos no existe el perfil. Gente, no sé, como morena, distinta, con rasta, modelo XL, extra plus se llama. Sí, extra plus. Una tendencia que yo nunca la había escuchado, pero es como hombres y mujeres que se visten con cualquier tipo de ropa, que no se identifican. Con nada. Unisex. Sí, pero tenía un nombre, tenía un nombre, no me acuerdo específico, pero era ponte tú que un hombre se podía vestir con falda y no quería decir que fuera gay ni nada, era que ese era su estilo y como que buscaban gente así, ¿cachai? Y me decían, no, es que en Colombia no es la tendencia no que hay en Chile. No es un perfil. En Colombia es otra cosa. Pablo, otra consulta con respecto al tema de la selección de fotos, que tú acá tenés un mensaje en tu Instagram que me parece bastante interesante para que lo compartan acá con nuestros auditores. Cuando les fallan, muchas productoras se ven obligadas a pedir otras fotos, solicitar más plazo a su cliente o incluso abrir nuevos castings. Claro, el problema típico que yo les mencionaba es que finalmente cuando los postulantes, por la falta de competencias profesionales o por lo que sea, porque las productoras no dan con el perfil, ¿qué obliga? ¿Qué obliga muchas veces a las productoras a tener que abrir otros castings? Volver a repetir. Envía, ¿cuántas veces? Aló, Francisco, hola, ¿tienes más fotos? Es que la que me enviaste no me sirve. Necesito que me envíe otra foto. A ver, disculpa, ¿tienes algún video tuyo que yo no te ubico? Y aquí de la productora me están preguntando. Estoy con la marca, mañana tengo que entrar y sabes que no sé.
con el material que tú estás enviando no es suficiente. Sí, yo creo que en el fondo, como asesora de imagen, yo he trabajado con actores, haciendo los books, con Gastón fue hace 10 años atrás, fue el primero que hice. Yo les aconsejo a todos los que nos están viendo, nos van a ver, que quieran hacer un book o un video, primero que la importancia de que muestren quiénes son, lo que hemos estado hablando ahora, pero también a través de la fotografía demuestren estilos o formas de como de quiénes podrían llegar a ser. La proyección. La proyección, para que el que los vea y que entreguen algo, que la foto no es que solamente sea un vestuario o que esté bien maquillada o bien peinada o el hombre, sino que en el fondo diga algo la fotografía. Una identidad proyectada. Me diga, oh, esto me muestra energía. Aaron, en esta foto, oh, qué energético este joven. Aparte que dijera que, por ejemplo, de Tabata, que es linda, oh, qué femenina. Oh, y que puedan explayar en la fotografía todo lo que pueden llegar a hacer. ¿Y te puedo agregar algo más? Es muy importante también la versatilidad. Claro, eso es decir, me refiero. O sea, la capacidad para tú poder entregar en un momento dado a alguien que, insisto, te conoce desde ahí solamente, no tiene, en un minuto. No, en un minuto, y a veces 35 segundos, te conoce, y cómo tú logras ser versátil. ¿Y para qué? Porque la pregunta es ¿para qué? Y es para que se construyan todas las posibilidades respecto a uno y tú tengas muchas más oportunidades de llegar. Porque a lo mejor en esos 3 segundos que fuiste hacia un perfil, uh-huh, diste perfecto con lo que querías saber o leer el que va a seleccionar. Entonces es muy importante la versatilidad dentro de la propuesta también que tú vas a hacer. Por eso está, las preguntas buscan conocer tu desplante, saber cuánto sabes del casting o medir tu reacción ante una situación límite. Claro, es el objetivo de una pregunta. Saber cuántos... Pues yo necesito saber si sabes del casting o de la marca o de qué se trata todo esto, porque muchas veces la gente que llega, los postulantes, no tienen idea y es necesario. O sea, no siempre maneja la información y a veces es un tema por agencia, pero hay veces que uno está obligado a manejar mínimos, y esos mínimos, ¿qué te va marcando? Un valor agregado respecto a lo que no cachan nada. O sea, obviamente, si yo quiero saber algo más de ti, me preocupa y veo positivamente que tú te preocupaste. O sea, yo puedo decir, a ver, ¿y tú sabes para qué estamos? Y tú me dices, sí, yo vine acá porque se trata de una marca, acá creo que está en Chile hace 6 meses, ha venido trabajando una línea en este sentido, y yo te digo, ¿sabes qué? Eres la primera persona que le pregunto algo más y sabía. O sea, encuentro súper positivo, me quedo con una excelente impresión. Todavía no te entrevisto, pero ya con eso que te estoy preguntando y la respuesta que tú me das es súper positiva y yo ya estaría votando por ti. Ahí uno ve una persona más interesada y también responsable, que busca respuesta antes. Así es. O sea, como que va un paso adelante que el resto. Preparada. Sí. Hoy lo que te preguntaba anteriormente, yo sé que hay también muchas jóvenes que en las calles les entregan la tarjeta y todo eso. ¿Cómo pueden tener a los que no, un resguardo de que eso sea algo realmente real, que no sea embaucamiento? ¿Qué consejo les darías tú a estos jóvenes? Voy a hacer un consejo autorreferente y ¿ya? después voy a salir de eso. Uh-huh. Autorreferente, mandan un correo a casting.cl y pueden preguntar. Ya. Pueden preguntar y es muy probable que dentro de la base de datos nuestra sepamos quiénes están detrás de todas las productoras y agencias. Así perfecto. Que puede ser muy directo muy y práctico. Bueno. Puede ser muy práctico. Ahora, yo no existo. Casting.cl no existe. O no nos conocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que es verificar, pero más allá de lo que ahí aparece la tarjeta. Entonces, por ejemplo, si dice que una productora, tú puedes informarte, googlearlo un poco, preguntar por otra persona, hacer una vuelta. Pues, espera, termina ahí. sí, hacer una vuelta que yo le llamo de contexto, donde tú te enteras un poco. Cuando tú vas al contexto, sabes qué te va a entregar, qué información te entrega el contexto, y ahí sabes a qué atenerte un poco más. ¿Ya? Y como otro dato, muchas veces si uno quiere arriesgar, porque esta es una actividad que uno arriesga, es importante también ir acompañado. Yo creo que también es importante ir acompañado. Eso no significa ir con un policía de brazos cruzados. No. Si los papás, no sé,
las parejas no son no tienen que ser los policías, pero sí pueden ayudar en este momento, primero a estar uno tranquilo, confiado muchas veces y bien acompañado, pero también puede ser para saber de a veces la tincada. Nosotros hablamos hace un rato de la intuición. La intuición, cuando uno ve a la persona o ve dónde está llegando, uno de pronto se genera una sensación y eso puede ser importante al momento de tomar decisión. Oye, Pablo, sí, y en ese caso, si tú vas con un acompañante, porque puede que pase y a tu acompañante lo elijan en el casting por ese motivo. Como le pasó a la Kenita. Pasa, ¿no? ¿Verdad? Ha pasado. No, pasa. Yo conozco casos cercanos. Sí, ha pasado. Como no, le pasó a la Kenita. Claro. Yo igual conozco casos que le han pasado a compañeras. Sí. Bueno, se acepta nomás. Eso yo te digo, bueno, con la mirada que tengo de la vida y de las personas, yo creo que eso es muy importante, es una bonita oportunidad y es un bonito desafío. Yo creo que todo esto hay que mirarlo en forma muy vaso medio y lleno. Todo suma, yo siempre tengo esa frase, todo suma. Llegamos acá y cuando uno muestra disposición, a lo mejor yo a lo mejor no lo estoy seleccionando hoy día. Pero eso no quiere decir que yo no me quede con lo que fue la experiencia de conocerte y lo que me está dejando para otro casting o para después referirte. Yo, como tengo contacto, yo puedo hacer por ti algo que me nace gracias a que tú hiciste por mí algo que yo quería saber. ¿Y cómo trabajar la...? Pareció, a lo mejor lo dije enredado, no sé. Pablo, Pablo, Tabata y Aaron, ¿cómo trabajar la frustración si no queda seleccionado? Yo creo que en el caso de ellos están, no sé cómo lo ven ustedes, pero parece que ustedes están superados. Están súper bien, ¿no? Están súper superados. O sea, dentro de... Es parte de... Es que, pero igual cuesta. No sé, hace poco me llamaron para un casting de una serie que iban a grabar acá en Chile, española. Muy buena, onda Filet, el nuevo director de La Casa de Papel. Ya. Que iban a grabar así, y yo fui y dije, oh, onda, si con esto es la media oportunidad, ¿cachai? Y no quedé, bo. Entonces es como, oh, qué lata. Qué lata, pero no por pero eso también, te vas a echar pero a también, morir. Obvio que no. Es como un aprendizaje más, un casting más, una oportunidad más y ver por qué. De ahí empiezo a pensar, yo no quedé porque a lo mejor no me preparé tanto o porque me puse nervioso o porque no era el perfil o por qué. Entonces analizo el casting y veo, no sé, qué mejorar para el siguiente casting. Y ya sabes, cuando salga la serie, quién va a ser el papel que tú hiciste. Eso me ha pasado muchas veces, que veo el casting y después, no sé, veo el comercial y digo, ay, yo me sé de memoria el comercial porque lo tengo que aprender para el casting. Y acá está, y ahí tú mismo te comparas, ¿no? No, yo creo que yo la frustración la tomo como... O sea, yo creo que no hay actor que no tenga frustración. Sí, es verdad. ¿Pero cómo la manejas? Pero yo creo que uno lo tiene que usar a su favor, como no en contra. Siempre tranquila y pensando... Siempre verle el lado bueno a las cosas. Yo siempre intento de verle el lado bueno. Como ya, si no quedé, bueno, esto es una experiencia más y me va a servir y voy a seguir yendo a casting... Y hasta que en algún momento voy a quedar, y si no quedo, bueno, sigo adelante y así. Pero es como el consejo, Pablo, que dice en esta fotografía, no te llamaron, la perseverancia debe ser tu motor. Yo me demoro como 2 semanas en superarlo. Ya, una cosa así. Estoy como 2 semanas dando la vuelta y después ya lo superé y digo, ya, sabéis que ahora ya, da, vamos onda, por el otro. Se cierra una puerta y se abre la otra. Pero mira, tú que has ido a tantos casting, te doy un tips, ¿ya? En ese caso. Siempre, cada casting, tú dices, voy a clases. Cada casting es tu clase, es una clase más. ¿Y por qué? Porque en definitiva, ¿cuál es el grave problema que tiene esto? Es la superficialidad, por un lado, y lo otro es las expectativas. Las expectativas es como subir alto y que después te saquen el piso. Claro. Esas son las expectativas. Por eso a mí no me gusta construir expectativas, sino que yo creo que te lo mencioné. A mí me gusta trabajar. A Javiera también, que está acá. A mí me gusta trabajar. Exacto. Trabajar en la preparación. Hoy los quiero invitar a ver un video que es de clases de casting, un cortito, que en el fondo muestran cómo se presentan en los castings y todo eso, para que lo vayamos comentando. Dale. Así. Entramos al mundo del casting 100% con la imagen. Dan ganas de hacer casting de inmediato, ¿no? Sí, dan ganas. Hagamos casting. A mí me encanta todo esto. Sí. Me encanta. Pero hablar igual con el abogado y con... Sí, es que mira, ya vamos a hablar a lo mejor en la última parte, que yo me dedico mucho al tema de los contratos. Y hay una parte que también tiene que ver con casting. Ahí está. Sí, ahí está. La clase de casting. Me está enseñando a modelar, el típico nombre, el ponerse de frente, las manos también a veces. ¿Ya te gustó son este fundamentales. Video?
como un casting masivo. Yo diría que un reel de casting. ¿Sí? Mm. Ahí está. Mira la presentación de la agencia, de la forma como, como son ellos. Están mostrando un poco la identidad. Que hay valores, hay trabajo en equipo, hay alegría. Están un poco tocando esa tecla. Esa tecla. Creo yo. Sí, y o lo, sea que te y lo a logran. Recibir en buena onda. Claro, como que. Porque yo creo que esto es una actividad. Bueno, yo soy de la idea de que todos tenemos que pasarlo bien en lo que estemos. ¿Ya? Yo soy de esa idea. Y en particular el tema del casting, en vez de. A mí me complica cuando veo gente tan llorando o tan frustrada. Sí. En la televisión se da mucho. Sí. Y me gusta, por eso estoy en esto, me gusta revertirlo. Porque yo creo en que uno parte con creer en uno, lo que hemos conversado acá, pero también de revertir todo lo que socialmente es como un fracaso. Y que yo creo que al contrario. Quien no se equivoca, primero, quien no se equivoca no aprende. Siempre. Segundo, que alguien diga que tú no eres no significa nada respecto a tu persona, a tu identidad y a tu proyección. O sea, para no, esa persona no fuiste, pero y no fuiste, hay mil más. Pero aún más específico que eso, no fuiste para esa persona respecto a ese determinado papel que en esa oportunidad se estaba promoviendo y que él le tocó decidir específicamente. Entonces, tú te tienes que ir por una línea fina, y eso es decir no o decir sí. Pero hay personas, por ejemplo, ¿qué pasa si imagínate tú que nunca te eligen o que pocas veces te eligen y después tú te das cuenta que hay pitutos, por ejemplo? ¿Cómo tú enfrentas el hecho de que tú vas a un casting y que salió elegida alguien que sabe que estaba lista ya, estaba preseleccionada? ¿Qué te pasa a ti frente a eso? ¿Cómo lo tomas? O sea, no, yo creo que así, eso mismo, que no hay nada que hacer. O sea, esa persona tuvo la suerte que quizá yo no tengo. Porque de eso van a haber millones de mujeres que entran por pituto. O sea, mi mamá podría ser una actriz de la más seca de Chile y yo automáticamente entraría en pituto. Pero eso también no eso, tiene gracia, ¿no? Sí, al final, o sea, sí, yo encuentro que no tiene tanta gracia, pero igual uno se va a topar mucho. Eso es muy común, sobre todo en la televisión, es más pituto. Y uno tiene que... Eso te quería preguntar. ¿Qué podrías hacer tú ante eso? Ojo, pero yo creo que es pituto, pero esa persona también tiene que ser buena. Porque por más pituto que exista, si es que alguien es malo o no vende o no pasa nada o no hay feeling con la cámara, no pasa nada. O sea, el pituto le durará un tiempo, pero después ya no... También creo, puede ser. Yo creo que es la entrada, ¿cachai? Pero no te puedes mantener en el tiempo por pituto. O sea, pituto te puede dar como la puerta de entrada. Tú dices, puede ganar el casting, claro, pero no gana la proyección, sí, ¿no? Eso. Yo siento que uno ya entra, como que cuesta mucho entrar, pero uno ya entrando como que empezáis a conocer a personas, empezáis como a vincularte con ese tipo de gente y ahí, bueno, se te abren muchas más puertas y más posibilidades que una persona que no tiene pituto. Eso es verdad, pero yo creo que yo lo enfrentaría como que, ¿qué más le vamos a hacer? Pues entonces uno tiene que seguir para arriba nomás y, por ejemplo, y darlo todo nomás y filo, seis pitutos. O sea, si yo no tengo, yo tengo que aprender a vivir con eso y solucionar, buscar cómo llego a mi objetivo. ¿Cómo voy a llegar yo a la televisión si, no sé, mi sueño ha sido, no sé, llegar a la cima? ¿Cómo llego yo si no tengo pituto? Pero no, tampoco me voy a echar para abajo y decir, ah, no, es que como yo no tengo pituto y toda la gente que está en la tele tiene pituto, bueno, yo llegaré de alguna manera. Hay que ser perseverante en esta vida. La perseverancia. Mira, disculpa, Pablo, aquí hay un tema que señala Tabata y que tiene relación con algo que tú pusiste en tu Instagram. Los chicos se conocen muy bien. Así es. Tienen, ustedes dos, y eso se los tengo que admirar, tienen claro lo que quieren en la vida. Tienen claro lo que son. Exacto. Y eso para presentarse a un casting es sumamente importante. La seguridad, la personalidad. Y eso es lo que desprendo de lo que han comentado en el programa, es sumamente valorable. Yo creo firmemente que atraemos lo que somos. Y ahí está el poder cuando uno es capaz de ser quien es y trabajar como ustedes lo hacen. De la conciencia que tienen de ustedes, van abrigando su propio poder, van haciendo su poder. Sí, yo creo que el poder está en la mente y también en lo que, en los objetivos de uno y ser perseverante. Porque me va a ayudar a mentalizarme y creer en mí. Porque primero tengo que creer en mí, pero también tengo que luchar por las cosas que yo quiero. Entonces, tampoco voy a, yo creo que me va a ir la raja, pero me voy a quedar aquí esperando a que en algún momento pase. Llame. No, yo creo que las dos cosas juntas hacen que uno llegue a su objetivo. O sea, primero decretar lo que uno quiere,
asumir que así va a ser, porque lo merezco y porque me esfuerzo por esto también. Esas dos cosas juntas, yo creo que... Y trabajar. Sí, trabajar mucho, esforzarse mucho hasta cumplir lo que uno quiere. Sí. Y ir a la escuela. Me refiero a la escuela del casting. Sí. Intentar. Seguir. Dejar huella. ¿Qué quieres dejar tú en un casting? ¿Qué quieres que reconozcan de ti? ¿Con qué se queda un director de casting cuando te entrevista? ¿Con qué quieres que se quede? ¿A ti? A los dos, para los dos va la pregunta. Para, ¿con qué quieres dejar? Es que la verdad, ¿cuál es el sello? Es que la verdad, ya bueno, ¿cuál es mi sello? Igual es complicado, no sabría decirte, deja de pensar un poco. Pero yo creo que cuando uno va a un casting, un director de casting, igual te dicen, no sé, pues ya vaya a ser el niño malo. Entonces tú intentáis como dentro de lo que te dicen, dar tu mejor papel, entonces... Pero eres tú, pero eres el niño malo tú. Claro, no como a través de tú, de tu forma de ser, exacto, poder llevar lo que te estaban pidiendo. Y en esa forma de ser, ¿qué hay de ti ahí? ¿Qué dejas de ti? Que yo creo que igual depende de cada casting. No, no te podría decir hoy en todos los pero castings. ¿Pero no eres tú así de malo? A eso voy. A eso me refiero. Aunque sea de malo, aunque eres sea tú. De, sí. No sé, pues, ¿Y qué niño deja, bueno. ¿Y qué dejas de ti ahí? En cada casting en que tú entregas, que tú... Yo me quiero que, por ejemplo, yo vi varios castings, tú estuviste en varios. ¿Ya? Y yo quiero saber, qué, ahora te pregunto directamente, ¿qué te gustaría que, o qué crees tú que estás dejando como huella de ti a alguien que te conoce en diferentes personajes, te ubica? ¿Qué plasmaste? Pero, ¿qué plasmaste? ¿Qué estás dejando? No sé, ¿tu personalidad? Por ejemplo, sí. ¿Tu personalidad? ¿Que eres avasallador? ¿Tu actitud? Energético. Pero es que yo creo que depende mucho, porque de repente hay un casting y te dicen ya, haz como que tomáis sopa. Y ahí ni siquiera te preguntan la personalidad, ni que hacer como que tomáis sopa para el comercial de sopa. Entonces ahí tampoco se te dio la oportunidad muy grande para poder demostrar como lo que tú quieres dejar, ¿cachai? ¿Y tú? Pero yo creo que Aaron es energía. Él es como sí, energético. Yo, como que llena la sala. Yo creo que yo iba a decir algo por ahí. No había encontrado la expresión de energía necesariamente, pero creo que sí. Yo creo que tú dejas impronta. Energía, fuerza. Yo creo que tú entregas eso. O sea, independiente que después tú te enfoques, porque tú te enfocas en relación al papel. Sí. Pero cuando yo te pregunto, o sea, yo estaba pensando, ¿qué me deja una persona que te distingue? Yo me quedaba con eso. Ese es mi testimonio. Gracias. Yo creo que, bueno, a mí me encanta aprender. Como que me gusta nunca dejar de aprender y siempre le veo como algo le extraigo a cada casting. Y yo creo que ellos ven en mí como una persona que tiene muchas ganas de aprender y de surgir en la vida y de que no va a parar de como con mucha energía y ganas. Positiva. Sí, como positiva, esa es la palabra, como alguien positiva. Tú dejas el positivo ahí. Su femenidad, la positiva. Sí, y lo auténtica también. Sí, auténtica. Sí. Y directa. Sí. Oye, y eso, disculpa, yo le quiero hacer una consulta también a los chicos, porque para esto también uno tiene que tener sus referencias, sus influencias, así. ¿Quiénes son sus referentes? ¿Tiene algún referente actoral? Benjamín Vicuña. Ah, no te creo. Sí, pero ese es un máster así. Buena pregunta, ¿y por qué? Porque yo encuentro que dentro de todo es piola. Ya. ¿Cachai? No muy piola. Pero no, pero por cosas vida privada. Eso, bueno. Como que es buen actor y en su vida es piola. Es como, puta, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y es un cero creído, como buena onda, saludando a todo el mundo. Y para más está donde quiere, ¿cachai? Está, bueno, en el festival de cine donde el mundo quiera, grabando la película que quiere. Que está, quiere, la filete. Serie que quiere. Lo que pasa es que hay muchos actores, no sé, que están en teleseries, que les va filete porque vieron para teleseries. Pero se le subieron el humo a la cabeza y tú caché que van y miran para abajo y no saludan. Que son egocéntricos, sí, entonces, que se juran como, superiores. Claro, lo encuentro que es muy pro y que es piola. Él es humilde, sí, tiene esa, como, ese valor. Sí, eso. Ese valor. Como sí. un buen ser humano, como una buena como con buena persona. Sus cosas claras, caché. Como que no, creo que no le quiere mostrar nada a nadie, quizás. Súper bien. Bueno, yo... no sé, yo admiro a la Dayana Amigo. Pero yo no la conozco más allá de la televisión. Pero así, profesionalmente me gusta mucho porque encuentro que ella es una persona muy versátil en su trabajo en como su actriz. Trabajo. O sea, yo la he visto de mala, de todo. En cambio, hay personajes que siempre hacen el mismo papel. Sí. Y yo encuentro que ella se puede desenvolver súper bien en toda la actuación.
No, esa chica, yo tengo el placer de conocerla, es versátil, es humilde. Sí. Y hacer un papel de una niña prácticamente hueca y tonta como la Titi, y el papel de mala que hizo en Isla, no, en Tranquilo Papá, el cambio es muy brusco. Sí, yo la vi en No Quiero Ser Tu Hermano, y ahí era súper ruda, onda, se pintaba así los ojos negros, el pelo rojo, era rockera, mala. Y yo así, no, la cagó la mina. Después la vi en la Isla Paraíso, que hacía de pava, de nerd. Y dije, no, ahí vi los cambios. Son, ella puede adaptarse a cada personaje y son cambios, pero muy, bruscamente muy, muy, muy moldeables. Sí, como que yo le creo todo. Sí. A mí, otro cabro seco, yo encuentro el Chuster. A gusto el Chuster lo encuentro seco. Así. Sí, él ahora, también. Sobre todo, desarrollado. Pero yo lo encuentro seco en... integralmente, ¿no? Pero, sí. Pero yo encuentro filete como persona, así que también no le quiere mostrar nada a nadie que él es él sin... Sigue siendo el mismo, ¿cachai? Como que lo... Como que es único, así. Como que el Juan de verdad está en... Eso es lo que es él. Bueno, hablamos hace un rato. Oye, hablamos del sello. Que te quiero hacer, Pablito. Bueno, los castings en realidad ahora es para todas las edades. Desde niños... Sí, sí, adultos, niños, distintos perfiles. Bebés. Tú, en el fondo, trabajas con gente mayor, con jóvenes, niños. Más que todo jóvenes. ¿Ya? Y no tan jóvenes, más que niños. Niños un poquito delicados y cuesta también trabajar, porque yo trabajo mucho de manera remota. Ahí estamos viendo remota. Un casting, sí, de una niñita. Aparte, hay muchas veces que los papás, ¿sí?, quieren que los niños vayan, entonces como que el como niño está obligado, ahí por el papá, claro. O sea, y no por y el niño. Porque y hay un tema mayor ahí, hay un tema también de integridad del niño. Mm. Uh-huh. Hay muchos temas delicados relacionados con los niños que yo trato de no, sí, de no tocar, no involucrarme. Yo creo que no pedir un casting hay que ir con el consentimiento, así como... Sí, es que eso sí, el niño quiere. Claro, pero puede ser que un niño quiera, pero también hay muchos otros que como que no. Sí, no, claro. No, yo les quiero mostrar algo porque tengo un regalo que le voy a dar a mi preciosa. Yo con Angie hicimos un comercial hace como 2 años atrás y ella quiso ir al casting, era chica. Y bueno, y yo quedé porque supuestamente podía ser con una mamá, era para Soprobal, y quiero que lo veamos a mi chiquitita que hoy día me iba a acompañar. Y ahí está. Mira. Se pasó. ¿Qué? Se pasó, mira. Wow. Ahí está tu talento, Claudia. Te felicito. Gracias. Qué lindo. Oye, cociné yo, ¿ah? Nos llegó chef, tuve que cocinar yo. Así que hice toda la producción. ¿El arroz también? Todo. Bueno. Y esta se lo comía todo, estaba feliz. Qué rico. Me dio hambre. Sí. Amo el arroz. Igual. Mi cosita rica. Bueno, ahora tiene como 3 años más. Bueno, la otra vez vino a la radio, ¿se acuerdan? Y hoy día no... No vino, salió a pasear con sus primos. Y un aplauso para mi bebé. Maravilloso, te felicito. Entonces, por eso te preguntaba por los niños, porque la Angie me llamó un amigo, mira, tengo este casting y quiero la Angie y todo, y la llevé, y ella súper bien, y ahí me dijeron, bueno, en realidad queremos madre e hija, y ahí nos ganamos el casting y ahí estuvimos. Mira, lo que yo, por lo menos lo que hacemos con los niños es capacitar a los papás. ¿Ya? Para prepararlos para que ellos postulen de la manera más profesional posible dentro de sus medios, eso.
pero yo no participo más allá porque, bueno, por las razones que te comentaba, ¿no? Hoy, chicos, nos quedan poquitos minutos. Quiero que se despidan, que Pablito, dímonos dónde te podemos contactar. Quiero darle las gracias, como siempre, a Domenico Protino, mi amigo cantautor, que tenemos su música de fondo romántica desde Italia. Y obviamente, Gonzalito, quiero darte las gracias porque tú ahí en las perillas no hay nadie como tú. Y Pablito, cuéntanos. Bueno, como ustedes han escuchado ya, la página nuestra es casting.cl. Yo soy el director de casting y ustedes pueden participar de cursos y entrenamiento para poder llegar a los castings de mejor manera, de llegar con herramientas y competencias profesionales para llegar al lugar que quieren llegar. Instagram, ahí hay fotografías. Sí, sí. En especial también se trabaja el tema de contratos. Muchas veces los contratos uno firma, pero no tiene que entender a veces lo que lee, y ahí estamos nosotros también, fijándonos. En la letra chica, en el compromiso, la difusión de imagen, por cuánto tiempo, en qué me afecta con otros compromisos, etcétera. Hay un montón de temas que mirar, y eso también me encargo personalmente. Que eso te respalda por lo de ser abogado. Sí, sí. ¿Tú buscas das castings también o no? Datos de casting de productora. Pero no del casting en específico, oye, mañana casting de tal marca. No. Y... Como agencia, no. No. Y yo no coloco personas, nosotros no hacemos colocación de personal para eventos, pero sí entrenamos por todo lo que te contaba que viví cuando fuimos a productores. También te cuéntenos. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, @troisita con 3A. ¿Y qué tenemos para lo que nos queda este año? ¿Estudiar? Seguir estudiando, seguir dándolo todo. Bueno. Muy bien. Con todo. Y el próximo año. Todo el power. Con todo, ahí todo el power. Cualquier novedad, ustedes saben que tienen que venir a tu zona X, sí. A la vía es una pasarela, mostrándonos, contarnos. Y usted ahí que se nos va a España, ¡qué rico! Sí, fíjate, estoy muy feliz. Vas a llegar hablando español, ¿no? Vas a llegar así como español. No, quizás me quedo grabando quizás allá. Quizás te queda no sé, allá. Ya está hablando. El destino es así. Vamos a ver. Aaron, cuéntanos. ¿Dónde te pueden contactar? A mí por @aaronbequeirolo con doble A. Mi correo electrónico que sale ahí. Sí, genial. Bueno. Y mucho éxito. Lo quiero aquí de vuelta. Bueno, muchas gracias. Un besito, gracias por venir. Gracias a todos por los que nos vieron y por los que nos verán. Gracias, Claudia. Feliz de haber participado. Nos vemos el próximo sábado que viene con... Bueno, ahí te voy a contar, Gonzalito, después. Te tengo una sorpresa musical. Dos grandes cantantes tendremos. Ah, buenísimo. Y bueno, lo otro también agradecer a la gente que nos sintonizó el día de hoy. Un placer. Y me saco el sombrero con estos chicos. Se pasaron. Qué motivación. Es súper motivante. Qué punchy. Súper motivante. Y aparte que es súper raro en la actualidad encontrar chicos que tengan la película clara. Clara, motivado. Y menos de 20 años. Bueno, un gran aplauso para ellos. Yo les quiero agradecer a ustedes por la invitación, a la Claudia que me contactó y eso. Lindo, precioso. Sí, esta es su casa, así que cualquier cosa, novedad, aquí en La Vía es una pasarela, estamos para darlos a conocer, para impulsarlos, porque es fundamental la juventud en nuestro país pueda desarrollar la cultura, el arte, y ustedes hacen arte. Así que estoy muy orgullosa de ustedes y los espero acá cuando ustedes quieran. Bueno, gracias. Bienvenido. Un besito. Gracias, Pablito. Gracias, Gonza. Gracias, hasta Claudia. El próximo sábado. Chau, chau. Chau. Ahí está.